Bueno, el profesor Héctor Subersa, él estudió Derecho en la UNAM, luego hizo la especialización en Administración Fiscal en una universidad privada y se desempeña como profesor del Departamento de Derecho desde hace 40 años, tengo entendido, en esta universidad. Tiene mucha experiencia, ha contribuido a la formación de muchos administradores porque él tiene esa sensibilidad de conocer cuáles son las necesidades de los administradores en términos de lo que de los conocimientos que deben tener de la, del área de derecho, de la disciplina del derecho. Recordando que la administración es una disciplina interdisciplinaria y que nos nutrimos, si bien tenemos áreas funcionales que son la parte central del administrador, nos ampliamos nuestros conocimientos, nuestra visión, nuestra perspectiva con las contribuciones de otras disciplinas. Es el caso del derecho y que el maestro Subersa tiene esa ventaja de que sabe bien qué requiere un administrador saber del derecho. Entonces, les agradezco su presencia y le cedemos la palabra al maestro Héctor Subersa. Por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Como dijo aquí el maestro Soto, pues ya tengo algunos ayeres aquí en la universidad, prácticamente desde que se inicia la escuela. Y efectivamente yo soy egresado de la UNAM, que era antiguamente la única universidad pública que existía. Y posteriormente estudié una especialidad en administración y fiscal en la Universidad Panamericana. Desde entonces me desempeño en esta universidad como profesor investigador, ya con 40 años de servicios. Combinando la docencia con la actividad práctica, yo instalé mi despacho y lo puse como un despacho de servicio para las actividades empresariales de SAEM. La influencia que recibí al estudiar administración me motivó para desempeñarme como un empresario y ahí a eso me estoy dedicando. Y toda la problemática que encierra la administración la conozco desde el punto de vista pragmático. Eso ha motivado que yo, con el afán de transmitir los pocos conocimientos que pueda adquirir, tanto teóricos como prácticos, los pueda yo transmitir a las nuevas generaciones. La Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, crea la carrera de administración y su primer logro, si así lo podemos llevar, es la visión que tuvo la universidad. Tradicionalmente se venía conceptuando el egresado como licenciado en administrador de empresas. Y esta universidad, bajo la visión y la misión que se le encomendó en su creación, da un mayor contexto al administrador al hablar solamente de licenciado en administración. Le quitamos el concepto de empresa, porque el administrador se puede desenvolver en dos ámbitos, sea el sector público y el sector privado, y no exclusivamente en algún sector privado, sino involucrar todo lo que es la actividad empresarial, porque la empresa en sí mismo, como yo lo digo mucho en mis clases, el ser empresario es emprender o alcanzar algo. Y no solamente es exclusivo la palabra de empresario de una empresa conceptuada como una sociedad mercantil. Tanto la persona física como la persona moral puede desarrollar la empresa.
puede llevar a cabo su misión, que es administrar recursos materiales y humanos con que se cuenta. En este caso, el administrador tiene como misión controlar, coordinar, planear y dirigir todos esos recursos materiales y humanos con que se les dota para alcanzar un fin. Si hablamos de una empresa pública, un sector público, estaríamos hablando del fin eminentemente satisfactor de la necesidad colectiva. Mientras que la empresa en el sector privado, estaríamos hablando alcanzar los logros eminentemente económicos, lucrativos o especulativos. La universidad logra alcanzar su visión cuando concluye con el extracto de la licenciatura como tal, licenciado en administración, que se va a encargar de crear, de modificar, de transmitir recursos materiales y humanos con que él va a tener en sus manos para lograr el fin específico. Sin embargo, vale la pena precisar que el desarrollo de esa actividad se va a desarrollar en el seno de una sociedad. La existencia del derecho tiene como fin lograr la convivencia armoniosa en el seno de la sociedad. Y para lograr esta convivencia armoniosa, se requiere la norma jurídica. Una norma jurídica que está encomendada al Estado para que la haga cumplir coactiva y coercitivamente. Como todos sabemos, la ley implica derechos y obligaciones. La ley te dice qué hacer y qué no hacer. Y la visión que tuvo en su momento esta universidad fue el desempeño del administrador dentro de una sociedad en el cual va a estar influenciado por el derecho, primero, para la convivencia armoniosa y segundo, para su actividad profesional. Yo me he atrevido a decir permanentemente que el derecho no debe ser solamente estudiado por el abogado o el licenciado en derecho, sino toda persona que vive en sociedad debe de conocer el derecho. Y debe de conocer el derecho para saber qué le asiste y cuáles son sus obligaciones para que esa convivencia armoniosa se dé. En consecuencia, yo considero que todas las profesiones, sea a nivel licenciatura o sea a nivel técnico, deben de conocer el derecho porque qué les asiste a cada una de las personas, a qué está obligado cada una de las personas para que se alcance ese fin, el fin, la convivencia armoniosa. Si nosotros entendemos que para poder convivir en sociedad requerimos la existencia del derecho, requerimos la existencia de la norma, el desarrollo de la actividad del administrador o de cualquier profesionista no se va a dar aislada, sino se va a dar dentro de la sociedad, la cual tiene que respetar y poder convivir armoniosamente. Esa actividad que se realice en el ámbito profesional también tiene derechos y obligaciones. Por tanto, debemos conocer en todos sus aspectos hasta dónde puede llegar mi conducta y cuál es mi conducta que no puedo realizar para evitar lesionar los intereses de las demás personas. Mucha gente piensa que el abogado es el único que tiene que tener conocimiento del derecho, y yo creo totalmente lo contrario. Yo pienso que toda profesión, y si no, analicemos cada una de ellas, en dónde se desenvuelve, en dónde se desarrolla, en una sociedad que está acotada con normas jurídicas que establecen la forma y los términos de la conducta que debe realizar. Una conducta no es otra cosa más que la exteriorización de la voluntad del sujeto para hacer algo.
Y esa conducta, esa manifestación, esa exteriorización de su voluntad, lo puede ser en el ámbito personal y en el ámbito empresarial. Y en ambos sectores debe de respetar esas normas jurídicas que ha impuesto el Estado para lograr la convivencia armoniosa. Por eso, en la universidad, cuando emitió el plan de estudios, seleccionó 4 grandes áreas específicas. A esas yo les llamo concretamente derecho constitucional, es una rama del derecho, derecho laboral, derecho administrativo, derecho fiscal y derecho mercantil. Y en estas 5 áreas de derecho se involucra toda la actividad de la persona, tanto física como moral, que realice actividades empresariales. Si hablamos de un régimen constitucional, estaríamos entendiendo cómo se crea el Estado. La Constitución crea el Estado, no el Estado crea la Constitución. Y en esa Constitución se van a establecer los derechos y obligaciones en general del gobernante y del gobernado. Porque el objetivo que se logra o que se pretende es alcanzar la armoniosidad social. Si encontramos los derechos y obligaciones recíprocos, debemos también conocer cuáles son las limitaciones de unos y otros, hasta dónde pueden llegar. Es decir, conocer nuestros derechos y entender nuestras obligaciones nos permite la convivencia social. Y aquí estaríamos partiendo desde la creación o del advenimiento del hombre al mundo. Hay muchas discusiones en torno a la concepción, que esto no es tema de hoy, pero finalmente ahí tenemos, el hombre nace ya con la regulación jurídica, con un acotamiento, con una restricción, pero también con unos derechos. Y las primeras relaciones que tiene el hombre son precisamente las interpersonales, las familiares, que van a estar ligadas íntimamente con las demás personas. Por eso el derecho constitucional te va a decir qué es el Estado, cómo se regula el Estado, qué facultades tiene el Estado, hasta dónde puede llegar, cómo se estructura y cómo se organiza. Y dentro de la Constitución nos establece que el Estado va a organizarse bajo una administración pública que quedará dividida o enmarcada en 2 grandes sectores, el sector público y el sector central y el sector paraestatal, pero ambos son administración pública. Y ahí se encierra los derechos y obligaciones de los gobernantes y de los gobernados, y especialmente los derechos del gobernante. La otra visión que tuvo la universidad es las obligaciones y derechos que tienen los trabajadores y los patrones, y crea por consecuencia, o sea, acoge a la rama del derecho laboral, al cual le llamó régimen jurídico del trabajo en México, que finalmente es derecho laboral. Y aquí nos está estableciendo este derecho, esta rama del derecho, cuáles son las limitaciones y las obligaciones tanto del patrón como del trabajador. Y en la medida que ambos se respeten en sus derechos y obligaciones, la convivencia laboral sería también armoniosa, y eso es lo que persigue el derecho laboral. Después vamos a hacer comentarios respecto a la importancia que se da esta materia en el área de administración. No olviden ustedes que administrar es controlar, coordinar, dirigir y planear. Y todos esos recursos, tanto materiales como humanos, consecuente, es para alcanzar un fin específico. Y ese sería, atendiendo
al sector público o al sector privado. Y ahí está confirmando el por qué la visión de la Universidad Metropolitana estableció solamente licenciado en administración. Y yo creo que le dio un contexto muy amplio. Otra de las grandes áreas que se creó es la de instituciones de derecho administrativo y tributario. Y aquí se encierra específicamente todos los derechos y obligaciones del Estado frente a los particulares, es decir, los derechos y obligaciones de los gobernantes frente a los gobernados. Derecho administrativo me establece la estructura organizacional del Estado, cómo se va a estructurar, cómo va a ser el esqueleto del Estado para desarrollar la administración pública. Por eso hablamos de la administración pública bajo dos sectores, el sector central y el sector paraestatal. Pero adicionalmente nos habla de los tributos. El Estado no tiene una actividad lucrativa ni mucho menos especulativa y por consecuencia requiere la cooperación de todos, toda la población económicamente activa para que se pueda sufragar el gasto público. El gasto público que tiene que realizar el Estado para satisfacer la necesidad colectiva, es decir, cumplir con su fin, o que como llamamos nosotros, cumplir con sus cometidos. Y ese es el derecho que tiene el particular. Pero para que podamos tener acceso a estos beneficios, necesitamos contribuir o colaborar. A esto le llaman ahora contribuciones. El Estado no tiene más que dos tipos de ingresos económicos: el ordinario y el extraordinario. Y el ingreso extraordinario, como su nombre lo indica, puede ser que haya o puede ser que no lo haya. Pero eso no puede estar sujeto, el gasto corriente del Estado, para satisfacer la necesidad, a que haya o no haya recursos. Por tanto, todos tienen que contribuir, por eso le cambian el contexto de impuesto por contribución. Y yo creo que el término es más apropiado, porque todos estamos contribuyendo y lo establece la propia Constitución. En esta materia estaríamos analizando concretamente cuáles son esos derechos y cuáles son esas obligaciones que tiene el Estado en función de sus cometidos, atendiendo sus facultades y sus atribuciones. Y no podemos estar al capricho de ellas. ¿Por qué? Porque todo tiene un límite. Hay que conocer el límite. Y una vez conociendo el límite, conocer los medios de defensa para impedir el abuso de autoridad. Porque no podemos estar al capricho de la autoridad, porque hoy me levanté con el pie izquierdo y hoy me levanté con el pie derecho, hoy soy más malo, hoy soy menos malo. No, aquí todos tenemos los mismos derechos y obligaciones, y si no, el propio Estado crea los mecanismos para la defensa frente al Estado, y que debemos conocer. La mayoría de la gente dice, es que la defensa de los derechos de los ciudadanos debe ser por un abogado. No necesariamente. Hay recursos, hay medios que deben ser utilizados en primera instancia por las personas en general, y en este caso el profesionista no queda exento como tal. Vamos a comentar un poquito más adelante sobre estos dos recursos que me parecen sumamente interesantes y que además fue motivo de una plática anterior a esta. Y en el aspecto tributario vamos a determinar cuáles son esos ingresos, cuáles son sus impuestos. Hoy tuvieron aquí una exposición de aspecto fiscal que me parece muy interesante, pero que necesitamos también entenderla para llevarla a la práctica. De eso se está viviendo en el país. Y hay que tomarlo en consideración, porque el Estado no tiene otro tipo de ingreso. Los únicos que tienen son dos, ordinario y extraordinario, punto. Y el extraordinario es como tal, de esporádico, mientras que el ordinario son las contribuciones de los cuales todos queremos no pagar. Pero ¿qué pasaría si decidimos no pagar? No hay servicios públicos, no hay satisfacción de la necesidad colectiva y por consecuencia estaríamos viviendo en un caos, y a lo mejor me podría pensar en un caos bien organizado. Entender hasta dónde están los límites del gobernante
es tener las posibilidades de defensa frente a ellos, puesto que no podemos permitir la ignominia de la misma autoridad. En esta parte de la materia, instituciones de derecho administrativo y tributario, también vamos a establecer qué requisitos puede pedirme la autoridad en ejercicio de sus facultades y atribuciones para permitirme crear o no crear una empresa. Y esto es sumamente importante. Más tarde a uno en abrir el zaguán de su garage, en que, para abrir y poner cualquier changarro, para que llegue la autoridad y te pida clausurar, te lo empieza a pedir permisos de esto, permiso del otro, permiso de aquello, no sabemos ni de qué permisos nos están hablando. Bueno, señores, pues precisamente instituciones de derecho administrativo nos permite conocer si está dentro de sus facultades o está fuera de sus facultades. Y por otro lado, ¿qué recursos tengo frente a esa ignominia de la autoridad? Porque lo único que quieren es entrar a la terrible corrupción, que debemos ya detenerla de alguna manera. Pero una vez creado ya la empresa, crear el negocio, pues en todos los negocios, yo no conozco uno que no se dedique a la compra-venta. Bienes materiales o bienes inmateriales, pero hay que vender. Porque si no vendemos, no recupero mi inversión. Y si no recupero mi inversión, pues ¿de qué vivo? Nadie es... Bueno, sí hubo alguien que es la madre Teresa, pero fuera de ahí, ¿quién le va a ayudar a quién? Por nada. Y yo creo que aquí es un punto fundamental. Por eso la universidad concibe la idea y habla del derecho mercantil. Aquí le llama instituciones de derecho mercantil. Les voy a explicar por qué son instituciones y no es propiamente la rama del derecho específico. En el derecho mercantil se va a establecer la creación de la empresa, sea de persona física o sea de persona moral, y cómo regulará los actos de comercio para que se respeten los derechos del productor y del consumidor. Eso es muy importante. Yo no conozco ninguna empresa que no venda, y para poder vender tiene que celebrar un contrato, y para celebrar un contrato necesita expresar su voluntad, porque acuérdense ustedes que el contrato no es otra cosa más que un acto jurídico que encierra en sí mismo tres elementos sine qua non: sujetos, objeto y consentimiento. Ese contrato va a dar origen a la creación de derechos y obligaciones. La voluntad de las partes determinará en sí mismo hasta dónde llega el límite de su actuación. Y ahí está el contrato fundamental. Y hay contratos, como ustedes saben, nominados e innominados. Pero finalmente no dejan de ser contrato y finalmente no dejan de ser actos jurídicos. Específicamente en derecho mercantil estaríamos hablando de un acto de comercio, pero todo acto de comercio es acto jurídico, pero no todo acto jurídico es acto de comercio. Y ahí lo hemos diferenciado en cada una de estas materias. Yo creo que la visión de la universidad ha sido extremadamente positiva, tan es así que no se ha podido darle un giro a esto, a pesar de que la universidad permanentemente está revisando planes de estudio y modificándolos y adecuándolos. Y estas ramas permanecen ahí porque son en donde se sienta el desarrollo de la actividad administradora. Piénsele cualquier ejemplo que ustedes quieran. Tenemos que ver contratos mercantiles. También tenemos que ver contratos civiles manejados en derecho constitucional, contratos laborales, derecho laboral, contratos administrativos como es la concesión, también se ve
como un acto jurídico, pero cada uno en su rama específica. Pero finalmente, en general, el género es el acto jurídico. Por eso decimos, todo acto de comercio es un acto jurídico, todo acto administrativo es un acto jurídico, todo acto laboral es un acto jurídico, pero no todo acto jurídico es, tenemos que encajar en cada una de sus áreas específicas. Y si nosotros analizamos estos cuatro grandes áreas, va a manejar ejes generales, porque encierra un conjunto de elementos, un conjunto de actividades que tiene que desarrollar el sujeto, el administrador específicamente. Aquí yo estoy involucrando ejes generales y ejes transversales. ¿Cuáles son los ejes transversales? Si nosotros analizamos los ejes generales, el derecho constitucional, este estará regulando, repito, las relaciones interpersonales entre las personas que se desarrollan, nacen, crecen y mueren en el seno de una sociedad. Y toda esta actividad que se desarrolla está regulada por el derecho, desde el momento del nacimiento hasta el momento de la muerte. Y aquí es donde tenemos que ver este régimen constitucional. Pero también está involucrado con la existencia de las demás personas. Una persona que no tenga personalidad jurídica, que no tenga un reconocimiento de la existencia del Estado, para el Estado no existe. No tendrá el derecho de la protección que da el Estado para obligar a las demás personas a respetarles sus derechos. Por tanto, tenemos que registrarnos u obtener la personalidad jurídica. Y ahí está por qué, cómo, cuándo, dónde adquirimos esa personalidad jurídica y para qué, que es fundamental. Si la personalidad jurídica, la persona no existe para el Estado. Puede existir físicamente, pero no puede existir para el Estado, y no le podría exigir al Estado que lo proteja. Acuérdense ustedes que últimamente se han dado mucho los derechos humanos. Yo puedo exigir mis derechos humanos en la medida que yo esté registrado y me esté protegiendo el Estado, y el derecho constitucional me lo va a permitir. Y hablo de persona física y persona moral, porque también la persona moral tiene sus derechos y obligaciones. Y ahí podríamos tener esas relaciones interpersonales como un eje transversal sobre el derecho constitucional. Estará involucrado el derecho laboral, con última razón, porque en derecho laboral las únicas que pueden estar en relación son personas, sean físicas o morales. No podemos hablar de otro tipo de relación, son personas físicas o morales, que son las relaciones que se dan. La obligación es el vínculo jurídico que existe entre dos personas. Y ese vínculo tiene que estar regulado por el derecho y protegido por el Estado. Por eso es fundamental que esas relaciones interpersonales también caigan dentro del derecho laboral, bien enmarcado en su área de competencia. Y por otro lado, en el derecho administrativo. Señores, ¿qué derechos tengo yo frente al Estado como persona? Tengo el derecho a la libertad de profesión, de actividad, de lo que a mí se me plazca. Y para esto tengo unas garantías, y esas garantías me lo da la Constitución. Pero están contenidas, esas obligaciones están contenidas en el derecho administrativo y en el derecho fiscal. Aquí se han juntado dos grandes áreas, la administración y el derecho fiscal. Por otro lado, tenemos el derecho mercantil. Señores, repito, si no vemos nosotros en el derecho laboral la conexión que hay con recursos humanos, que hay con el Seguro Social, que hay con el Infonavit, que hay con Hacienda, etcétera, que hay con, incluyendo todavía hasta Gobernación, si no sabemos estos contextos, ¿cómo nos vamos a poder defender contra esa ignominia de la autoridad?
Y por otro lado, el derecho mercantil. Derecho mercantil tenemos necesariamente que relacionarla con la actividad empresarial. El que compra y el que vende. Bienes de cualquier naturaleza, pero finalmente es compra-venta. Y no solamente de bienes nacionales, también estamos hablando de bienes internacionales. Y aquí estaríamos hablando del derecho internacional, que no viene aquí, pero que en alguna otra materia, como es comercio internacional, se está relacionando con el comercio internacional, porque también podemos comerciar en el extranjero. ¿Y qué, cómo lo vamos a realizar? A través de un contrato mercantil. Y ven ustedes cómo los ejes transversales nos va a permitir el derecho mercantil, adicionalmente del acto de comercio, estaríamos hablando del sistema financiero mexicano. Porque en la actualidad, pues yo no conozco a ninguna persona económicamente activa que no tenga relación con el sector financiero. No existe. Todos ahorita en la actualidad nos pagan o pagamos con tarjetas de débito o con abono a tarjeta de débito, porque es más seguro para el manejo y no ande uno con la quincena en la bolsa, sobre todo en los camiones que no hay nada de seguridad. Por consecuencia, vean ustedes qué tan importante es cómo vamos a generar esas empresas, cómo vamos a crearlas, pero además de cómo vamos a crearlas, cómo vamos a crearlas, ¿cómo las vamos a administrar y qué relaciones guardan con el derecho? La actividad del administrador tiene que ajustarse al derecho. El derecho está impuesto por el Estado, especialmente cuando hablamos de un Estado de derecho. De otra manera, estaríamos hablando de un caos, y ese caos no puede ser. La importancia, y aquí está la importancia o visión que tuvo la Universidad Metropolitana para implementar estas cuatro áreas. Cuatro grandes ejes generales que están conectados con todas las actividades que ustedes desarrollan en la actividad profesional. Si su relación personal está regulada para la convivencia, esa actividad personal que es profesional también tiene que estar regulada por el derecho para que no se puedan alterar los órdenes jurídicos o bien no se lesionen los derechos de las más personas. Yo creo y soy una de las personas convencidas de que el derecho debe ser estudiado en ciertos ejes, en ciertas ramas, pero por todas las profesiones. Pero el administrador es con quien debemos casarnos. El abogado y el administrador siempre iremos tomados de la mano. Y ojalá puedan ustedes lograr alcanzar a entender la visión que tuvo la universidad, que no se ha podido cambiar a pesar de que se ha hecho muchas modificaciones, muchas reformas, muchas actualizaciones, que es obligación de la universidad, siguen permaneciendo en el tiempo. Muchas gracias.